Hola a todos, ¿qué tal? En este día estoy trabajando en un 2000, 2009 Volkswagen Passat 2.0. El problema que estoy teniendo es que, bueno, lo que el cliente me ha reportado es que el ventilador no le trabaja en la posición 1, el ventilador de adentro del aire, en la posición 2 ni en la posición 3, solo funciona en la posición 4, escuchen. No funciona en estas posiciones, entonces es lo que estoy averiguando, pero el problema es bien común en el resistor del motor del aire. El blower motor resistor es regularmente el que causa estos problemas, que solo trabaja, que no trabaja en estas posiciones, porque el 1, 2 y 3, esas para la velocidad, eso se encarga el resistor. La 4 es corriente directa, entonces cuando está ahí, cuando solo da en alta, casi regularmente es el resistor, ¿ok? Entonces vamos a hacer las pruebas. ¿Se dan cuenta? Ahí no funciona, no sé, ahí no funciona. Tampoco, vean cómo pongo la. Ahí sí, okay, entonces ahí vamos a apagarlo y vamos a ver. El resistor se encuentra en esta parte de abajo, por la guantera. Si se dan cuenta, se dan aquí por la guantera, acá abajito, la guantera, acá abajo. Ok, acá hay una esponja, como pueden ver, acá se lava el pasajero, ¿no? Hay una esponja, ya va un pequeño clic aquí que hay que tornarlo para sacarlo. Ok, ya una vez sacado, ups, salió volando. Esta esponja de acá solamente la empujamos un poco hacia adelante. Es una esponja nada más. Ups, ahí sale. Ok, sacamos esta esponja de ahí. Como pueden ver, es simplemente una esponja. Luego, ahí está el motor y ahí va a estar el. Ok, vamos a ver. Ok, acá está el resistor. Un segundo. Ok, el resistor es. Este sería el resistor, ¿ok? Se dan cuenta, aquí estamos en las líneas del aire, quitamos la esponja, este es el resistor. Para quitarlo, simplemente hay que presionar este pequeño seguro que tiene acá hacia adentro y tendría que salir, ¿ok? Vamos a ver. No tenemos que desarmar nada, solamente quitar lo que les enseñé, la esponja. Ahí está, ¿ok? Este es el resistor. Vamos a sacarlo. Esto es como un mini relay, algo así, pero se llama resistor, el que se encarga de las velocidades del blower. Entonces, vamos a ver si están llegando corrientes. Este sería corriente directa, es el para la alta. Tengo mi tester acá, un segundo, que okay, vamos a ver. Hay tierra. Acá no hay nada. Acá tampoco hay nada. Acá tampoco hay nada. Entonces vamos a poner la posición en posición número 1. Vamos a ver si sigue corriente ahora. Posición. Ahí está el. Oh, perdón. Ahí está el 1. Vamos a ver. Ahí llega corriente. ¿Se dan cuenta? O sea que sí, esto no sirve. Porque está llegando corriente ahorita. Llega corriente directa a los 3. Ok, aquí, acá es negativa porque acá es para la alta, entonces voy a ponerlo en alta y se van a dar cuenta que hay corriente ahí. Voy a ponerlo en alta. Ahí sí funciona, en alta sí funciona. Se dan cuenta, está llegando 12 voltios, ahí sí hay corriente. O sea que sí. Okay, hay que asegurarnos de que llegue corriente acá. Si al yo darle a velocidad 1, 2 y 3 llega corriente acá, entonces quiere decir que esta cosa no sirve, ¿ok? Pero si llegara corriente acá, lógico, ¿no? Que cuando el ventilador no sirve, no va a funcionar en ninguno de los tres, ¿no? Pero por ejemplo, si no funcionara ni en alta. Entonces ahí llega corriente acá, entonces quiere decir que el blower no sirve. Pero en este caso el ventilador está funcionando en la alta, ¿no? Entonces definitivamente esto no sirve. Voy a conseguir la parte
que necesito ordenarla y voy a pasar el video y luego vamos a probarla, ¿ok? Ya conseguí la parte, es esta. La he ordenado, va a costar como, ay, creo que costó como $15, parece, por ahí. Este es el número de parte. Me preguntaron si este era aire, si tenía los controles automáticos, para alguna pregunta que me hicieron bien rara. Pero miren, ahí me dijeron que hay dos clases de relay para este carro. Los botones de estos son manuales, si se dan cuenta, ¿no? Son manuales, miren. Entonces, este es el tipo de relay para este carro, ¿ok? Este es el número de parte. No es relay, es un resistor, perdón, es resistor. Este es el número de parte. Ahí está, vamos a sacarlo. No, para hacer la prueba no tienen que meterlo ahí adentro, ahí puede ser afuera. Entonces, acá tengo el nuevo, yo ya lo testeamos, vimos que nos sirve, entonces vamos a lo que sigue, es a conectarlo. Siempre hay que asegurarnos que llegue corriente, ok, para estar seguros que nos sirve. Entonces ahora, una mano cuesta sacar todo. Ok, ahora voy a desconectar este. Para quitar este tiene dos clips, ahí se dan cuenta, dos negros, se presiona ese y se empuja. Voy a pausar el video con una mano, es bien difícil. Ok, como pueden ver, ya he quitado el viejo. Este es ahí, ya lo he quitado. Ahora puso el nuevo, ahora vamos a ver si funciona. Vamos a poner la velocidad. Ok, ahí se escucha, ahí está trabajando. Oigan, no sé si se logra escuchar en el video. Posición número 1, ahí sí. 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0. Definitivamente no servía esta pieza. Entonces, es importante hacer las pruebas antes de cambiarlo. Si llega corriente y todo, entonces es esta cosa. Entonces, ahí lo conectan y solo lo meten. Bien sencillo. Ahí está conectado. Ahora lo vamos a empujar. Ok. Oh, perdón, no enfoqué, no lo estaba metiendo. Solo lo meten, lo impresionan y van a hacer un clic. Ahí hizo clic. Ay, perdón. Es un poco incómodo. Vamos a ver. Ok, ahí está. Siempre jalenlo un poquito, asegúrese que caiga insertado. O sea, en cuanto lo estoy jalando, y ahí está. Se sale si lo jalas fuerte, pero asegúrense que quede bien puesto. Para que no salga el aire después. Ahí está. Ok, ahora sí. Ok, ahí está. Bueno. Espero que este video les sirva. No olviden suscribirse a mi canal. Muchas bendiciones. 2009 Volkswagen Passat.